Mariana Echeverría arremete contra programa matutino Así como escucharon una de las ex habitantes de este reality show Mariana Echeverría pues se nos anda quejando ahí en un en, un en vivo, en un videíto en la cual pues quiso platicar un poquito sobre cómo le fue en este programa matutino Primero que nada se andaba quejando, después dijo que todas las conductoras se fueron en contra de ella que ella ni siquiera sabía qué show y pues se quiso quejar en este videíto pero mejor te digo tal cual fueron las palabras cuando llegué, me pusieron como santa inquisición a juzgarme y a decirme cosas. Salgo del programa y a la productora se le ocurre llamarme PEN. Por todo el foro estando todas las personas ahí. Yo me enteré después, ni siquiera la vi y me aguanté la humillación que pasé ahí. Dije, me voy a plantar, voy a aclarar esta situación, que no fue absolutamente nada grave lo que dije. Ni ofendí a nadie, ni insulté a nadie, ni dije ninguna grosería a nadie. Ni a la productora, ni a Legarreta, ni a Galilea, ni a Paul, ni a Raúl Araiza, ni a nadie. Me la aguanté porque iba saliendo de la casa muy famosa. Llegas todo vulnerable, no sabes ni qué, te avientan a los leones y no sabes... ¿Sabes ni qué está pasando, fue lo que expresó nuestra... Mamá. Pues ni tan queridísima, ¿no? Mariana Echeverría. Recordemos que tuvo mucha polémica con el simple hecho desde el mango. O sea, si ¿sí se acuerdan perfectamente el rollo con Brigitte y Mariana Echeverría. Mariana Echeverría era muy grosera, un poco antipática, a nadie le gustaba el Team Tierra, entonces pues claramente los seguidores vieron y la decidieron sacar de este reality show. Pero la cosa es por qué vas a estar hablando si ya pasó más o menos aproximadamente más de unas semanas, un mes de que tú ya saliste y no tiene caso de que estés hablando ya, ¿no? Pero... Claramente la productora de este programa Matutino salió a hablar y dijo, ¿qué onda? ¿Qué estás diciendo? Nosotros te tratamos muy bien, este, ya, pues si tú la cajeteaste en este reality show, pues claramente lo íbamos a sacar totalmente en vivo. Y si te molestó, pues lo siento, pero tu actitud fue la pésima en este reality show y no quedaba de otra más que exhibirte un poquito y recordarte todo lo que hiciste. Uno entiende que sale vulnerable de este reality show y no sabe ni qué onda, ¿no? Que dice, ay, ¿para dónde voy? ¿Qué habrá pasado? ¿Lo habré hecho bien? ¿Lo habré hecho mal? ¿Lo hiciste pésimo, Mariana? Lo hiciste muy mal, Mariana, no estuvo buena tu estrategia. Por algo te sacamos de este reality show. Pero lo que sí no deberías de estar hablando, porque pues creo que al contrario, ¿no? Deberías de echar flores de que te dieron la oportunidad de estar en este reality. Recordemos que tiene hasta un contrato y en la cual pues tiene que ir a las galas y a las pregalas, que por cierto ya no la hemos visto y qué bueno. Lo que sí, pues ni modo, preciosa, no te tocó ser ganadora y a ver quién va a ganar en este reality show. No sabemos si Mayito, si Karime, si hará de la Torre o Gala Monte. En fin, ¿tú qué opinas al respecto? De este reality show, ahora qué vamos a hacer porque ya casi se acaba, ya se va a acabar más que nada este domingo. ¿Por quién votas? ¿Quién crees que vaya a ganar? Coméntanos aquí en la mejor Tijuana.